ahora ya estamos adentro de la RAV híbrida y estas son las llaves que básicamente son iguales que las demás versiones, ¿vale? Smart Key, o sea, llave inteligente. Una diferencia notable que podemos ver con las versiones que ya hemos visto en el canal, si no las has visto, te invito a que entres al canal, te suscribas y veas la información que o los vehículos que ya hemos subido. La diferencia es que estos asientos tienen memoria, que quiere decir que puedes hacer los ajustes para que si van a utilizar el vehículo dos personas, cada uno tenga su configuración, presione el 1 o el 2 dependiendo de la persona y así el asiento se ajuste de forma automática. Vidrios eléctricos, así como espejos laterales eléctricos. También en la parte de aquí, en la parte de enfrente, tenemos una bandeja para guardar cosas, así como en el lado del copiloto, pero más pequeña. Una perilla para ajustar el nivel de brillo del tablero, la pantalla multiinformación. El Smart Beam, que es el cambio de luces automáticas. Y la cajuela que tiene apertura eléctrica. Ahora, las luces son automáticas y vamos a prenderla para que veamos un poquito lo bonito que es la imagen que te despliega la camioneta cuando la enciendes. La verdad me gusta mucho, se la bañaron los de Toyota. El volante es un volante forrado en piel. De este lado tienes las flechas para ver hacia qué lado, bueno, la información de la pantalla multiinformación, disculpen la redundancia, donde puedes ver alertas, los sistemas de seguridad, el modo eco, los rendimientos de combustible, subir y cambiar el volumen, contestar llamadas y de este lado, detector de precolisión, alerta de mantenimiento de carril y el control crucero adaptativo, así como el modo. En el tablero, en la parte izquierda, podemos ver lo que puede, como quien dice, reemplazar el área de las revoluciones o el tacómetro con uno que te dice carga, eco y power. Ahí vas a poder estar haciendo uso y aprendiendo para que uses en lo más que se puede el motor eléctrico y no tanto el motor de gasolina. Ahorita entró el motor de gasolina, ¿por qué? Porque detectó que la batería se iba a descargar a menos del 20% y para proteger su vida útil entra y la recarga. Esta batería nunca se va a cargar a más del 80% ni a descargar a menos del 20% para proteger la vida útil de la misma. Y del lado derecho pues podemos ver la temperatura del motor y el tanque de combustible. En el sistema multimedia, aquí es donde vamos a entrar y vamos a ver el diagrama que ya hemos visto en otros videos del sistema híbrido, donde está el motor de gasolina, el motor eléctrico y la batería híbrida, y que en este caso te indica que el motor de gasolina está funcionando, haciendo funcionar uno de los generadores que está cargando la batería híbrida, que está en la parte de abajo de los asientos traseros. Intermitentes aquí y el aire acondicionado, que es un aire acondicionado automático de doble zona. Temperatura independiente para el copiloto y para el conductor, con salidas, ya lo habíamos mencionado, en la parte de atrás. En este vehículo también tenemos calefacción en los asientos, solamente en los delanteros, y solamente es en caliente, no hay ventilación. Control de tracción en la parte de abajo. Y aquí tenemos un espejo retrovisor electrocromático y que muy padre, tiene una pantalla muy discreta en la parte del medallón, en la parte de arriba. ¿Qué quiere decir? Que esta, aunque la muevas, es fija. Esto nos ayuda por si hay una persona muy alta que nos obstruye la visibilidad del espejo, usas la cámara y se convierte en una pantalla. La verdad, esto es un acierto completo de Toyota, se ve aparte muy novedoso. Cargador inalámbrico y una transmisión de 8... Bueno, perdón, esta no es una transmisión de 8 velocidades, esto es un sistema de engranaje planetario o HSD. Este vehículo no tiene cambios de velocidad y es parte de lo que hace que le dé tanto rendimiento. Recordemos que X-Trail salió como híbrido antes que Toyota y realmente no le ha ido nada bien porque los rendimientos da básicamente igual que un X-Trail de gasolina. Recuerden que muchos podrán copiarnos, pero jamás igualarnos. Y tenemos también cámara de reversa, que también está en alta definición. Freno electrónico, hold. Tenemos el modo eco y modo normal con esta perilla que la verdad se ve muy mona porque se ve en roja cuando está en modo sport, y modo eco se ve rojo, verde, perdón, y lo presionas en modo normal y se ve azulito. Y el modo EV. Dos portavasos en la parte central y acá de este lado tenemos dos conectores de carga rápida tipo C y una bandejita, además de un buen espacio para guardar cosas.
Las vestiduras son vestiduras de piel de muy buena calidad. Ojalá estuvieran aquí para que la toquen. Les diría que vinieran, pero ya se va y para que llegue otra está muy complicado. Y tenemos un techo panorámico. Esto no simplemente es un quemacoco, es un techo panorámico que abarca hasta la segunda fila. Ahora amigos, pues les invito a que se suscriban. Espero que les guste el contenido. Todo esto lo hacemos para compartir un poco del conocimiento que tenemos de los tiempos de entrega. Es importante que dejen anticipo, pero sobre todo amigos, si les gusta lo que les estoy compartiendo, pues ojalá me apoyen con un like y suscribiéndose. Yo soy Jorge Magallanes, asesor de ventas de Toyota Aguascalientes. Si deseas información puedes mandarme un WhatsApp, aquí lo dejo en los comentarios y nos vemos la próxima.